La universidad es un lugar de innovación. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Bienvenidos a una nueva conferencia organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Hoy queremos responder a una pregunta muy particular. ¿Hacia dónde evoluciona el movimiento progresista en Estados Unidos? Hablaremos de los orígenes del movimiento progresista y su impronta hasta el presente, básicamente. Y lo que me imagino que va a generar bastante duda entre los que nos estemos viendo, ¿qué últimas tendencias hay en la izquierda de este país? Soy Will Ogilvy, Vega de Sebane, coordinador de Asuntos Globales en el EPRI de la UFM, y es un placer acompañarles. José Carlos Rodríguez, que es nuestro invitado de hoy, nos hablará, por tanto, de todos estos temas tan interesantes, y la verdad que sin esperar más quería invitar a José Carlos a que se una con nosotros a la conversación. Muy bien, pues si quieres empezamos, porque todo el mundo hablamos de, ¿no? Se habla mucho del progresismo y de los últimos movimientos de la izquierda en Estados Unidos, que han sido muy bollantes, ¿no? Y muy ruidosos a lo mejor los últimos 5 años, sobre todo con la llegada de Trump. Pero a lo mejor algunos de los que estén viéndonos en casa puede que no sepan cuál es su origen. Entonces, si quieres, antes de que te dé pie a que nos hables un poco sobre el origen y de ahí podamos encauzar la conversación. Bueno, pues me preguntabas los orígenes del movimiento progresista en los Estados Unidos. Por movimiento progresista nos referimos a un periodo muy, muy específico y un movimiento muy específico que está en torno a finales del siglo XIX, comienzos del XX, uh-huh. Y que políticamente podemos identificar sobre todo con Teddy Roosevelt y, bueno, y también con Wilson, ¿no? Wilson y Roosevelt serían los quienes han encarnado en la política ese movimiento. Si hay que explicarlo de forma sucinta, yo mencionaría dos aspectos, ¿no? Uno religioso y otro más ideológico, aunque todo está relacionado, por supuesto. Y lo de religioso es importante porque muchos movimientos, digamos, puramente políticos, tienen también una base religiosa y eso es fundamental para poder entenderlos, ¿no? En el caso del movimiento progresista, su origen está en lo que se conoce como el pietismo, ¿no? Que es un movimiento religioso que habla de la salvación por un encuentro con Dios durante la vida, ¿no? Es esta idea que oímos de cuando en cuando de be born again, ¿no? De ser nacido de nuevo. Bueno, pues es la idea de que tú tienes un encuentro con Dios que un poco te libera de tus pecados y entonces te da una segunda oportunidad, etcétera. Y renaces con la voluntad de cumplir todos los designios de Dios, ¿no? Dentro de esos designios está no solamente no caer tú en el pecado, sino evitar que los demás a su vez caigan en el pecado. Con lo cual ya vemos que entra esta idea de reformar a los demás, ¿no? El comportamiento de los demás. Por otro lado, es un movimiento posmilenarista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene como función, tiene como idea preparar el mundo para la segunda llegada de Jesucristo. Esto encaja con lo que se conoce como el evangelio social, que es eso, o sea, hay muchas injusticias en el mundo, vamos a eliminar las injusticias para que el mundo esté preparado para esta segunda venida de Jesucristo. Esa es, digamos, la base religiosa de lo que luego es el movimiento progresista. El contraste serían lo que podríamos llamar los litúrgicos, básicamente los católicos y una parte de los luteranos, ¿no? Mientras que para el pietista el individuo es el que se salva, ¿no?, según su comportamiento, y da igual a qué denominación pertenezcas. Para los católicos y una parte de los luteranos, pues la Iglesia participa en la gestión de la moral pública, lo cual incide más en la confianza de las instituciones y no tiene un elemento tan radical o tan presto
a la revolución como el pietismo. Eso sería uno de los elementos, ¿vale? El otro elemento ideológico sería el darwinismo. Y nosotros oímos darwinismo y pensamos enseguida en William Graham Sumner y esta idea de que la sociedad, bueno, pues solamente salen adelante los mejores individuos y selecciona la supervivencia de los más aptos y demás. Pero esa es una corriente, en el fondo, muy minoritaria dentro del darwinismo. La corriente mayoritaria no habla de la salvación de los individuos, sino de la sociedad, y dice lo siguiente: el hombre es el único animal que entiende lo que pasa y que es capaz de controlar su propia evolución, ¿no? Y entonces, bueno, aquí está, si tenemos la capacidad de controlar nuestra propia evolución, podemos hacer cualquier cosa. Como además la naturaleza del hombre cambia con el tiempo, y lo sabemos por Darwin, digo, todo esto dentro de lo que es el darwinismo social, pues podemos incluso crear un nuevo hombre, ¿no? Un nuevo hombre que será como un brick, ¿no? Como un elemento constructor de la nueva sociedad. Y entonces, bueno, estas son, digamos, las dos bases de el pensamiento progresista. ¿En qué lo vemos? Bueno, por ejemplo, Wilson decía que si la naturaleza del hombre es mudable, se puede cambiar. Y el Estado es un agente moral, ¿no? Es un agente moral y es la encarnación de Dios en la Tierra, porque es una cosa, es una idea que toma Wilson de Hegel y que es muy típica también de la época. Pues la Constitución no tiene mucho sentido, porque la Constitución habla de separar los poderes, de limitar la acción del gobierno, y para él, pues, la separación de poderes era un grave error, ¿no? Porque lo que queremos precisamente es tener un gran agente moral, que es el Estado, y que entre en la sociedad y haga cambios, ¿no? ¿Qué elementos han quedado del movimiento progresista en los Estados Unidos? Bueno, uno de ellos es la prohibición de consumir y vender alcohol, que se impuso, fracasó, y bueno, hemos salido de eso hasta cierto punto porque tenemos todavía toda la lucha contra el tráfico de drogas y demás. Ha quedado el voto femenino, aunque eso es por cuestiones de índole entre religiosa y política, porque ellos sabían que en las mujeres católicas no participaban en asuntos políticos, se lo dejaban a los hombres y ellas no votaban, ¿no? Sin embargo, las mujeres pietistas sí, entonces favorecieron el voto femenino por este motivo. También se ve en la eugenesia, ¿no? Que es la eugenesia, esta idea de que entronca perfectamente con lo que decía, que es el darwinismo, de mejorar la sociedad a base de mejorar la raza y determinar quiénes pueden reproducirse y quién no y demás. Básicamente eso es, a grandes rasgos, lo que era el movimiento progresista en los Estados Unidos en el arranque del siglo XX, ¿no? Finales del XIX, comienzos del siglo XX. Hay más elementos, pero yo creo que podemos ir ya, si quieres, a tratar otros asuntos. Yo, pues, no sé, la influencia de la Primera Guerra Mundial o, en fin, un poco lo que tú vayas viendo. Antes de que le meta el pie al acelerador, te quería hacer una pregunta, porque yo con mis alumnos en Relaciones Internacionales vemos la diferencia grande que hay entre Roosevelt y Wilson desde un punto de vista de política internacional, ¿no? Y de hecho, Teddy Roosevelt y Wilson tienen una relación muy complicada, y de hecho el Partido Progresista, ¿no? que genera Roosevelt, si no me equivoco, consigue ahora no me acuerdo exactamente cuál fue la cifra, pero se presentan los tres partidos a las elecciones y al final, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero quería preguntarte antes de eso, ¿qué similitudes o qué diferencias ves entre los dos, ¿no? Porque uno es republicano, el otro es demócrata, por aquel entonces. Antes de que, porque creo que lo que has dicho puede sorprender a mucha gente que esté en casa, sobre todo el componente tan religioso, porque casi no se ve ya eso, o ahora cuesta un poco más verlo. Si bien para un europeo los presidentes norteamericanos siempre parecen muy religiosos porque citan la Biblia y constantemente citan a Dios en los discursos también,
puede sorprender, ¿no? Con la actual administración que hay, ese inmenso cambio que ha habido. Claro, ha pasado más de 100 años, evidentemente ha habido cambios. Pero antes que vayamos a eso, ¿tú, hay alguna diferencia que tú veas ahí, en el principio, entre ellos dos, ¿no? Entre el de Partido Demócrata y el Republicano? Bueno, es que es justamente un momento en el que hay un cambio fundamental en el sistema de partidos. Ha habido varios sistemas de partidos en los Estados Unidos. Hay un momento de cambio porque, claro, el Partido Republicano, que es el continuador del Partido Whig, el Partido Whig que nunca llegó a la presidencia, pero bueno, el Partido Republicano es un partido partidario de la acción del gobierno federal, de lo que se llamaba entonces las mejoras internas, que podemos asimilar a las inversiones en infraestructuras, básicamente. También favorecía la inflación precisamente para poder allegar recursos al gobierno federal y el proteccionismo, ¿no? Mientras que el Partido Demócrata era el partido de los derechos de los estados y era el partido que defendía los derechos individuales, con un grave, una grave excepción en el caso de la esclavitud. Algunos demócratas defendían y otros no. Estaba a favor del libre comercio, estaba en contra de que hubiese un banco central, etc. Ese era un poco el sistema que había antes de que cambiase con Bryan, que fue candidato demócrata durante dos elecciones, y fracasase las dos. Ahí el Partido Demócrata entra este movimiento progresista y se convierte fundamentalmente en otra cosa, ¿no? El Partido Republicano también tiene un elemento de progresista que se ve claramente en Teddy Roosevelt, ¿no? Roosevelt es el gran icono progresista y él es un poco el que introduce esa tradición, que luego continúa, continúa en los años 40, 50, incluso 60, y luego ya prácticamente desaparece, ¿no? El Partido Republicano va cambiando poco a poco. Y luego con respecto, también hay otras historias que hay que ver un poco detrás, ¿no? Y es que entonces había grandes conglomerados de empresas que tenían una relación muy estrecha con los políticos y con los presidentes. O sea, podemos identificar a Grover Cleveland con J.P. Morgan, a McKinley con Rockefeller, que eran dos grupos casi contrapuestos, ¿no? De nuevo a Teddy Roosevelt con J.P. Morgan. William Taft está, que es quien sucede a Roosevelt, está relacionado con Rockefeller. Que también este elemento de quién financia las campañas de quién y quién apoya financieramente a un candidato u otro, pues tiene su importancia. Roosevelt abandona la presidencia, se queda Taft. Taft se echa en manos del grupo Rockefeller y entonces él no lo puede aguantar, aparte de diferencias también ideológicas que las había, ¿no? Y entonces, financiado 100% por J.P. Morgan, se presenta como rival de Taft dentro del ámbito republicano, por un lado el Partido Republicano con Taft y el progresista con Roosevelt, y por otro lado está otro hombre también de J.P. Morgan, como es Woodrow Wilson, ¿no? En fin, que aquí hay cuestiones ideológicas, pero también se mezclan con otras cuestiones, digamos, mucho más mundanas, ¿no? Y del día a día. Ok. Y, José Carlos, que hay algunos momentos, o sea, nos has explicado el origen, yo creo que lo he entendido perfectamente. ¿Qué otros momentos crees que son claves, ¿no?, para entender el progresismo de hoy a lo largo del siglo XX? ¿Hay algún momento o sucesión de momentos que te parezcan importantes por cambios que se suceden en las ideas deberían funcionar? A ver, tú fíjate, estamos hablando del comienzo del siglo XX, pero quizá podemos incluso avanzar, ¿no? Uh-huh.
Fíjate cómo el pensamiento en Estados Unidos se nutre básicamente de Europa. En un primer momento, de Alemania, finales del 19, comienzos del 20 de Alemania, ¿no? El propio Wilson, que seguía a los padres fundadores, luego bebe en Alemania de Hegel y cambia de forma de pensar, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y durante la Segunda Guerra Mundial hay un éxito, hay un éxodo masivo desde Europa a los Estados Unidos, y eso provoca un cambio fundamental, ¿no?, en las tradiciones políticas de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy libre, con muchísimos medios para los intelectuales, grandes universidades. Estas universidades se nutren de toda esta gente procedente de Europa, y entonces ya ahí propiamente no se puede hablar de un pensamiento americano, sino más bien de un pensamiento común, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos, un diálogo, y ya ahí todos los cambios que Europa está sufriendo pues tienen su reflejo inmediato en los Estados Unidos y al revés, ¿no? Todos los avances o, bueno, los cambios ideológicos que se producen allí acaban volviendo a Europa. Entonces, ya es más difícil hablar de unas características propias de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en los años 30 se empieza a gestar lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. Esa escuela llega a los Estados Unidos, especialmente por Marcuse, pero también por otros autores, y ya está ahí una semilla que nace en un sitio, pues florece en otro, ¿no?, como es el caso de los Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, en ese diálogo, yo no sé si quieres hablar de algún momento en particular. Sí, yo estoy recordando una de las palabras. Glenn Cox siempre dice que se habla de la escuela austriaca, pero él siempre dice que en realidad hay tres escuelas austriacas, ¿no? Está la escuela austriaca de economía, que es la que todos nos referimos constantemente, ¿no? Pero luego está la escuela de psicología, que es importantísima, ¿no? Además, para todas las ideas en política también, Freud va a tener muchísima influencia en muchos de estos autores. Y luego está la escuela austriaca de relaciones internacionales con Morgenthau y autores de este tipo que emigran en la década, pues, poco después, ¿no?, el fin de la Primera Guerra Mundial, en los años 30 y 40 empiezan a tener más influencia y más comentarios en Estados Unidos. Pero la Escuela de Frankfurt me parece un tema interesante porque en cierta medida se puede entender los años 60 mejor con ese choque de ideas que se está produciendo después de la Segunda Guerra Mundial, y pues después de años en estas universidades dando clases y las ideas empezando a permear un poquito más, podemos entender mucho de lo que sucede en los años 60. Pero has hablado de la Escuela de Frankfurt, quería que me mencionaras, que lo desarrolles un poco, ¿no? ¿Cuáles realmente las consecuencias de esta emigración? Has dicho que ahora tenemos un espejo un poco, ¿no? Ya no es un pensamiento americano tan propio, ya es una conversación entre los dos lados, pero ¿qué consecuencias tiene esto para, pues, el pensamiento político, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues mira, sí, yo creo que, sí, si no te parece mal, podemos dar un par de pinceladas que expliquen cómo surge esta escuela. Y yo creo que ya a partir de ahí lo vamos a entender mejor. En la Primera Guerra Mundial surge esta idea de que, oye, hemos controlado la economía, ¿no? Hemos sometido a la economía a una economía de guerra, pues podemos seguir con el mismo modelo cuando llegue la paz, ¿no? Esa idea de... bueno, acaba siendo demolida, la verdad, y con un impacto brutal por Ludwig von Mises cuando hace su crítica al socialismo. Pero hay otras cuestiones que también inciden en la crisis del socialismo. Una de ellas es que todas las predicciones de Marx no se cumplen. No hay cada vez una población de proletarios cada vez más grande y que cada vez son más pobres, ¿no? Ocurre exactamente lo contrario. Es decir, todas las profecías de Marx acaban por no funcionar. Otro elemento importante es la crisis de la Gran Depresión de 1929. Parece que por fin el capitalismo ha llegado a esa crisis que lo hundirá definitivamente
y que demostrará que el camino correcto es el que ya se ha iniciado en Rusia, de una economía sometida a la razón, ¿no?, de ordenada y demás. Pero el capitalismo resurge con toda su fuerza, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, bueno, pues es absolutamente devastadora para todo el mundo. Pero oye, ves a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y es un poder económico y una capacidad para seguir adelante brutal, incluso Gran Bretaña también. Luego parece que las democracias liberales y capitalistas pues están por todo lo alto. Todo esto incide en una sensación de crisis, ¿no? Y en la idea de que el marxismo no acaba de funcionar. Y entonces es cuando empiezan una serie de autores alemanes, siguiendo una tradición alemana, empiezan a plantearse si no habrá que darle la vuelta, ¿no? Si no ocurrirá que bueno, pues a lo mejor el marxismo no es el camino, a lo mejor solamente la economía no es a lo que hay que mirar, ¿no? Por ejemplo, se ve que el pueblo ha sido, Marcuse dirá que el pueblo ha sido comprado, ¿no?, por el capitalismo. Es decir, el capitalismo es absolutamente, es un sistema que nos tiene a todos aherrojados, pero como tiene esa capacidad de generar riqueza, pues ha comprado a los proletarios que se sienten cómodos y, bueno, conviven con este sistema. Lo que piensa la escuela de Frankfurt es que es necesario un socialismo distinto. Un socialismo que no confíe en la acción del pueblo, porque el pueblo ha sido comprado, sino que confíe en la acción de los intelectuales, por un lado, y de grandes líderes políticos y sociales, por otro, ¿no? Y bueno, también es esa incidencia en el papel de los intelectuales viene de ahí, ¿no? De que la vieja confianza en el que la miseria de las masas proletarias provocará necesariamente una revuelta contra el sistema, eso está claro que no va a pasar. La vía de la socialdemocracia, con el gran ejemplo de la socialdemocracia alemana, muestra que sigue en un camino pues, incrementalista, de mejora de las condiciones de vida, que no les sirve porque ellos están pensando en echar abajo el sistema y sobre las cenizas construir un sistema nuevo. Bueno, eso es un poco el origen, ¿no?, de lo que se conoce como escuela de Frankfurt. ¿Qué rol juegan, ¿no? Porque has hablado del papel de los intelectuales, has hablado de la importancia de los líderes políticos para la escuela de Frankfurt, pero hay otro elemento que me parece fundamental y que me gustaría saber tu opinión, ¿no? ¿Qué rol juegan los desencantados en este sistema, ¿no? Los desencantados, ¿te refieres a los que quedan como fuera, en los márgenes de la sociedad? Sí. Bueno, eso es fundamental. Eso es una idea muy importante de Marcuse, ¿no? Claro, tú has mencionado a Sigmund Freud y eso es fundamental. Freud es fundamental. Es curioso cómo Freud, si uno sigue su trayectoria, básicamente toda la profesión científica le da la espalda a Freud y considera que sus ideas son absolutamente rechazables y no tienen ninguna base, hasta que él se junta con otras personas que, bueno, le siguen y es cuando se produce esta expansión, ¿no?, de las ideas de Freud por toda Europa. El marxismo se da cuenta de que el viejo mecanicismo economicista no funciona y entonces busca otras referencias. Lo busca en la cultura y la busca en la psicología. Lo que dice Marcuse es que el capitalismo, con su incidencia en la racionalidad, nos somete a todos a una especie de grilletes para los que no todos estamos preparados. Y entonces, a partir de ahí, saltan los que bueno, pues son como fallos del sistema, ¿no? Como gente que salta, ¿no?, y que son pues, los inadaptados, los locos, incluso los criminales. Es decir,
toda esa parte de la sociedad que está como fuera, por un lado es subproducto del sistema capitalista, pero por otro lado, Marcuse los abraza porque son la esperanza, ¿no? Un poco de cambio social, ¿no? Entonces, ¿no? Realmente es uno de los elementos clave en el pensamiento de la izquierda en estos momentos. Y sí, también yo estaba apoyándome un poco en las ideas de Ángel Rivero, que además lo habéis invitado varias veces al Instituto Juan de Mariana, y estuvo una conferencia fantástica de él que se llamaba Nuevos y Viejos Movimientos Sociales o una cosa así, ¿no? Y él lo que estaba contando es cómo cuando la palanca de cambio ya no la consigues con el proletariado, y de hecho las revoluciones comunistas se consiguen en sociedades agrarias, no proletarias, ¿no? Pues en China, la Unión Soviética y demás. Él dice, o lo que argumentaba ahí en el Juan de Mariana, me acuerdo, de decir, claro, para encontrar ese cambio, ¿quiénes van a ser ahora? Pues aquellos que no se sienten representados por el sistema, aquellos como, apoyándose evidentemente en las ideas de Marcuse, ¿no? De que están fuera. Y entonces, bajo aquí empiezan a aparecer un montón de movimientos, como puede ser el ecologista, el feminista, y muchísimas cosas que van surgiendo, que por A o B no están contentos con el status quo, y estos parecen que pueden ser una palanca de cambio que a día de hoy, no sé, es debatible si lo es o si no, ¿no? Pero es un poco cómo se cambia y cómo empieza, que es lo que quería hablarte, ¿no? Todo el tema de políticas de identidad. Esto es así. O sea, lo que hay es una fragmentación del marxismo, ¿no? Había un marxismo porque había un profeta y luego toda su cohorte de exégetas, pero sobre una base, insisto, muy mecanicista y muy clara. Esa base está claro que no funciona y entonces saltan de la economía a otros campos, saltan a la psicología, de lo que hemos hablado, y saltan a la cultura. Y entonces se produce un proceso de búsqueda, ¿no? No en el sentido individual, como yo lo decía, que también, o sea, Marcuse hace este análisis, sino lo que se hace es aplicar esta misma metodología de crítica. Al final el marxismo se convierte en una metodología crítica, ¿no? De la sociedad se lleva del mundo de la economía al de la cultura, y entonces se encuentran grupos que, bueno, pues quizá no tienen protagonismo o el mismo protagonismo que otros, o que históricamente han tenido menos importancia o lo que fuera, y entonces se reinterpreta, ¿no? Primero se identifica, pues, a ciertos países y a ciertas razas con la cultura occidental y, por tanto, con la democracia, el capitalismo y demás, y entonces, por contra, se busca a otros grupos que puedan ser de palanca, ¿no? Servir de palanca de enfrentamiento frente a las culturas occidentales, y ahí es donde entra pues esta búsqueda de grupos raciales, étnicos, o incluso se lleva al campo de un supuesto enfrentamiento entre hombres y mujeres, ¿no? Se dice que la sociedad occidental en realidad es una cultura esencialmente machista, que lo que hay es un patriarcado, que la mujer siempre ha estado sometida, aherrojada y demás, y entonces se lleva el mismo esquema de oposición, de tesis y antítesis, ¿no? Y se lleva al campo de bueno, hombres y mujeres, ¿no? Por eso la nueva ola feminista, que esencialmente, pues, lo que hace es eso, es decir, asumir la metodología marxista de que hay oposiciones necesarias entre grupos, y a partir de ahí, pues, hacer su análisis y su llamada a la acción, porque todo esto desemboca en utilizar esos argumentos como palanca para un cambio social. Sí, a mí me recuerda muchas veces cuando se oyen repetidos, ¿no?, los argumentos de Foucault y de todos estos autores, me recuerda mucho al primer libro de La República de Platón, en la que Trasímaco le dice a Platón que la justicia no es más que lo que dicen los fuertes, ¿no? Con lo cual, eso lo que indica es que realmente la justicia como en sí no existe, y que lo que hay son estructuras de poder hechas por los poderosos para justificar su poder y
conseguir obediencia, ¿no? Para que la gente siga las leyes. En cierta medida yo opino que la República es una contestación a eso, que realmente la justicia universal sí que es algo que existe y es lo que Platón intenta demostrar ante el resto de los libros. Pero si hemos hablado de la Escuela de Frankfurt, ¿no? y un poco de sus consecuencias y resultados que tiene, ya nos hemos adelantado, yo creo, ya estamos entrando con comodidad en el siglo XX. ¿Cómo lo ves hoy, ¿no? O sea, ¿cómo está el panorama del movimiento progresista hoy? No sé si quieres hablarlo en general o de la administración ya de Biden, si le quieres poner caras y nombres, pero quería saber qué opinabas tú de llegando ya al presidente, ¿no? Bueno, pues fíjate, yo creo que hay un elemento curioso en el movimiento progresista hoy, y es el siguiente, o sea, es un movimiento colectivista, de eso no cabe duda, y digamos que nos mete a todos dentro de sacos que ellos pueden manejar políticamente, ¿no? Pues eres hombre o mujer, eres blanco o eres indio o eres negro o lo que sea, ¿no? Siempre o perteneces a este país o a este otro. Pero yo creo que hay, y de eso no me he dado cuenta hasta recientemente, hay una mirada al individuo. Una persona, cualquiera de nosotros, bueno, pues es lo que es, o sea, su propio físico le hace ser quien es, sus circunstancias familiares, sociales, lo que él o ella van aprendiendo, su experiencia, bueno, pues hace de cada uno de nosotros lo que somos, ¿no? Es decir, una persona siempre es un ser muy complejo, pues porque tiene muchas capas, tenemos muchas capas y demás. Ellos lo que hacen es borrar todo eso y convierten al individuo en una cosa muy sencilla, ¿no? Hay una nueva mirada al individuo, pero no para admirar su riqueza y su variedad, sino para convertirlo en algo muy sencillo, ¿no? Tú es que eres una mujer, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienes las características que nosotros pensamos que tiene que tener una mujer, que son estas, ¿no? O eres un negro en los Estados Unidos y entonces tienes que pensar de esta determinada manera porque tu color, el hecho de ser una persona racializada, como dicen ellos, ¿no? Te convierte en A, B, C, D, etc. Y en el fondo es brutal, es decir, se borran todas las diferencias entre individuos, el individuo acaba siendo algo que no es por sí mismo, sino por circunstancias que no controla. En el fondo es una forma de deshumanización, que por otro lado hemos visto en muchas ocasiones y nunca en los momentos más brillantes de la historia, ¿no? Pues un campesino ya no era un campesino, ya ni siquiera un campesino, era un kulak. Y entonces ya se podía hacer con él cualquier cosa porque era un kulak, ¿no? O una persona ya no era el médico de la calle no sé qué de Hanover, sino que era un judío. Y entonces, claro, ser un judío ya es otra cosa, ¿no? Y ya entra dentro del engranaje de lo que puede hacer el Estado con él según sus intereses políticos. Y eso son formas de deshumanizar. Y estamos exactamente en lo mismo. Y el tipo de mensajes que vemos desde la política, hoy, desgraciadamente, desde el Partido Demócrata, que es un partido que ha cambiado mucho, ¿no? Uh-huh. Son exactamente esos. No por parte del pobre Joe Biden, que es políticamente es más moderado, pero que además no está ahora mismo en condiciones de decir ningún tipo de discurso, ¿no? Con que diga unas cuantas frases seguidas, pues ya tiene suficiente, pero sí de Kamala Harris. Mm. Kamala Harris asume esa ideología identitaria que borra, ¿no? a los individuos y los convierte en objetos del pim-pam-pum político. Vale, pues tengo aquí dos o tres preguntas más, si el público me deja te las voy a lanzar, pero te voy a empezar con una que reconozco el nombre como una mía, que se llama María Alejandra Orellana,
Ella pregunta, ¿no? Dice, yo quisiera hacer una pregunta más relacionada con la actualidad. ¿Cree que esos movimientos progresistas con tendencias marxistas tienen el potencial de adoptarse a nivel mundial? Bueno, hasta cierto punto, en parte es así. Es decir, las instituciones políticas siempre se rodean de una ideología, ¿no? Una ideología en términos muy amplios, porque tradicionalmente de lo que se rodeaban era de una religión. Entonces, toda institución nunca se presenta de forma desnuda. Es decir, siempre se rodea, se viste con algún ropaje. Seguramente porque el hecho de que yo mando y tú obedeces es suficientemente brutal como para no poder presentarse de forma desnuda, digamos, ¿no? Entonces necesitan de ideologías. Por ejemplo, poner un ejemplo de mi casa, ¿no? De Europa, la Unión Europea. Pues la Unión Europea acuña una serie de ideas que llama los valores de la Unión Europea. Esos valores de la Unión Europea no son más que una ideología que necesita para autojustificarse, ¿no? Frente a la existencia de entidades reales como son los estados, los pueblos que votan a los gobiernos de esos estados y demás. Si esto es así en términos generales y ha sido desde el origen de los tiempos, no digamos con instituciones que pretenden ser instituciones de gobierno mundial. Claro, en ese caso tienen que buscar algún asidero, ¿no? Ideológico que les justifique que cuando nosotros pongamos el telediario no nos llevemos las manos a la cabeza, pero este señor que está diciendo, ¿no? Sino que digamos, es la ONU y la ONU tiene su función de no sé qué, o es, en fin, pone la institución internacional que tú quieras. Y las ideologías identitarias tienen enormes ventajas para las instituciones que buscan un carácter global. Y es que rompen, digamos, la razón de ser o la razón histórica de las sociedades normales, tradicionales, de los estados, ¿no? Cada un estado tiene su propia historia, tiene sus propias instituciones y las instituciones más globales quieren romperlas, quieren quedar por encima de ellas. ¿Y cómo lo hacen? Pues necesitan algún tipo de ideología que les sirva de ariete. Por eso se habla, yo soy muy crítico con la palabra globalista y en general cuando yo oigo a alguien hablar de globalismo me pongo a cubierto, ¿no? Pero algo de razón tienen, es decir, es verdad que ese tipo de instituciones, insisto, necesitan un acervo ideológico con el que vestirse y presentarse ante la sociedad y que les sirva de ariete contra otras instituciones más históricas. No diré naturales, pero no, más históricas, como pueden ser los estados, ¿no? Y esta ideología identitaria encaja bastante bien. La siguiente pregunta que tengo es también de otro alumno nuestro, del EPRI. Tenemos mucha gente que nos visita a los canales de todos lados, pero nuestros alumnos siempre son los que más quieren entrar al debate. Y este se llama Pablo Rosal. Y no te pregunta algo muy relacionado con lo que venías diciendo, pero a lo mejor puedes hacer un poquito más de zoom en ello, ¿no? ¿Por qué cree que los movimientos progresistas son tan atractivos para la gente? Porque definitivamente es lo trending hoy en día, nos dice. ¿Que por qué son atractivos? Sí, ¿por qué son tan atractivos los movimientos progresistas? Porque es lo trendy, dice siempre, ¿no? O sea, yo soy consciente, pues por ejemplo, con la mayoría de la agenda que tienen, entran en la universidad muchas veces con una agenda totalmente progresista sin darse cuenta que han sido inculcados, ¿no? Sí. O sea, se les presenta como estos son los problemas del mundo en realidad, sí. Y no es ideología, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues no tengo una respuesta sencilla para eso, porque yo creo que hay varias, ¿no? Una de ellas, que también habría que preguntarse por qué es así, pero una de ellas es que es lo que han adoptado los medios de comunicación, la mayoría de ellos, como ideología propia. ¿Por qué? Seguramente porque desde el poder
es la ideología que se ha adoptado. Entonces hay una transmisión, ¿no?, desde el poder a los medios de comunicación y de ahí a la sociedad. Pero hay más cosas. Fijaos cómo este tipo de ideologías identitarias tienen la misma estructura, ¿no? Una estructura en la que no hay una armonía de intereses dentro de la sociedad. Hay grupos específicos con intereses específicos y que son contrapuestos, pues hombres y mujeres. Resulta que los hombres y las mujeres estamos conviviendo día a día, siempre, y ahora nos quieren convertir en realidades completamente distintas y opuestas, ¿no? Bueno, pues la estructura de estas ideologías es siempre la misma. Hay dos realidades que son contrapuestas. Una es ha sido tratada de forma injusta históricamente, la otra es la que ha tenido el poder y ha devorado siempre y siempre ha mandado. Y si os fijáis, es un planteamiento de Barrio Sésamo, es decir, es un planteamiento extremadamente sencillo, muy fácil de entender. No todos entendemos que siempre hay un malo y un bueno, ¿no? Todos hemos visto los guiñoles, ¿no? En el que hay uno que tiene una porra y golpea al otro y decimos, uy, qué malo es, cuando decimos, no, somos niños, ¿no? Bueno, pues son ideologías muy sencillas que nunca miran al detalle, nunca van más allá, no se plantean, pero ¿cuál es la realidad que hay detrás de todo esto que aparentemente no? Y hay una razón para eso y es lo siguiente. Nosotros, o sea, las sociedades de masas nos obligan, las democracias de masas nos obligan a tener una opinión sobre absolutamente todo. Tenemos que tener una opinión sobre el cambio climático, que es un tema extremadamente complejo. Y te lo dicen los propios expertos. Tenemos que tener una opinión sobre los problemas vinculados a la inmigración. Tenemos que tener una opinión sobre la deuda pública, sobre la regulación del mercado de trabajo. Resulta, o sea, preguntaros a vosotros mismos sobre cualquiera de estos temas, seguro que tenéis una opinión. Porque es que el propio sistema democrático nos lo exige. Y sin embargo no tenemos ni el tiempo, ni el interés, ni las ganas, ni los medios para estudiar cada una de esas cuestiones. Esto nos pone en una situación muy difícil. O sea, en el fondo tenemos que tomar decisiones sobre ¿y en este campo tú de quién eres? ¿De este? No, del otro. De algún modo nos lo tienen que poner fácil. Y esa es la labor de los medios de comunicación, nos lo ponen muy fácil. No, mira, hay un cambio climático causado por el hombre con consecuencias solamente negativas y que se soluciona de esta manera. Que, oye, podría ser esa la realidad, yo no digo que no. Pero te plantan un esquema mental muy sencillo que tú puedes asumir como cierto y con eso tiras y bueno, pues sales adelante, ¿no? Toda la sociedad está ávida de tener estas pequeñas ideologías, ¿no? Estas pequeñas ideas que nos permitan entender el mundo lo suficiente como para tener una conversación y seguir con tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, sin necesidad de ir más allá, ¿no? Yo también creo que parte de lo que ganan, ¿no?, con toda la parte identitaria es que biológicamente hemos desarrollado para vivir en grupos. Desde la muy temprana edad, desde los 1 o 2 años, a un niño le pones una camiseta azul y una amarilla y va a manifestar tendencias atractivas hacia su propio equipo y de rechazo hacia el otro. Y en cierta manera a mí me parece el liberalismo un poco la mano que nos saca de eso, ¿no? Lo que nos saca de la tribu y nos hace pensar de una manera más racional y entender instrumentos, ¿no? Fuera ya de todo lo demás que da el liberalismo, me parece una de las aportaciones principales y en este momento de tanta polarización y de tanta política identitaria que juegan a un grupo contra otro, una manera de decidir de trascenderlo, ¿no? Casi la única manera de trascenderlo. Pero te quiero hacer otra pregunta que me hacen aquí, sí, porque es un tema que me ha dado mucho que pensar. Te voy a hacer la pregunta y te voy a decir por qué me ha dado mucho de pensar y luego
tú me contestas como quieres, ¿vale? Nacho Martín Cifuentes en YouTube nos dice, ¿qué ganan las grandes empresas acercándose a ese discurso y promoviéndolo? Y él nos dice, ¿necesidad o negocio? Y este es un tema que a mí me da mucho que pensar, yo creo, José Carlos, porque vengo de España y en España puede que tengamos la izquierda más anacrónica del continente. Si no es el top 1, estamos en el top 3 ahí, ¿no? Y es verdad que es el único sitio donde tenemos comunistas que piensan que el comunismo es maravilloso, ¿no? O sea, en los otros sitios como que se moderó un poco la izquierda, como había pasado en España en los años 80 y 90, eso parecía, ¿no? Pero me ha dado mucho que pensar porque como venimos de esta España en la que se demoniza al empresario, en la que el empresario constantemente, yo siempre digo que es el tío Gilito, así de fácil de explicar, ¿no? Ese es el tacaño, el malo, el que exprime y explota a los empleados, que son siempre todos maravillosos, buenísimos y sin pecado, ¿no? Es otra vez este juego que tú estás diciendo de buenos y malos. Entonces, esto me da mucho de qué pensar y la razón que yo he llegado a esto, porque yo he trabajado en una gran empresa española y he conocido parte de la empresa que podía ser más liberal, pero una parte muy importante, muy progresista, es porque al final es una manera de cerrarse el negocio, ¿no? Si tú subes los impuestos, si tú subes, creas barreras de la entrada, lo que te cargas es a la pequeña competencia. Y, por ejemplo, estaba viendo un post en LinkedIn de Dani Fernández, que creo que le tenéis la semana que viene, lo he visto, ¿no? Dani Fernández en el fondo ponía un post diciendo, Amazon saca este post diciendo, sí, nosotros defendemos el salario mínimo interprofesional como una gran lucha por el empleado y demás. Y él dice, mentira, Amazon ya pagaba esto a sus empleados, la única razón con la que hace esto es para cargarse a la competencia incipiente que no puede pagar eso todavía a sus empleados. Entonces, a mí siempre me ha parecido muy raro, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué el empresario que siempre está tan demonizado iba a estar unido a eso? Pero esa es un poco una de las conclusiones a las que he llegado yo, pero quería saber qué opinabas tú, o por supuesto que lo desarrolles más, que sabes mucho más de política económica que yo. Mi idea es exactamente esa, Will. Es interesante ver cómo las grandes empresas abrazan ese tipo de movimientos, incluso los lideran. Y uno desde fuera pues se sorprende, pero ¿por qué buscas estas regulaciones en el ámbito medioambiental si a tu empresa le va a suponer un mayor coste? Hay una cosa que tenemos que entender y es que en general, las grandes empresas suelen obtener más beneficios que las pequeñas. Pueden pagar mejores salarios, pueden hacer una serie de cosas que económicamente no les hunde, al revés, les viene bien, si no, no lo harían, pero que las pequeñas y medianas empresas no pueden asumir, ¿no? Por ejemplo, lo típico, eso pasaba antes en España, ahora ya no pasa desde la última reforma laboral. Las negociaciones de sueldos por sectores, se hacían por sectores, entonces negociaban por un lado las grandes empresas, por otro lado los sindicatos, entonces llegaban a acuerdos que les venían bien a las grandes empresas, porque decían, bueno, yo impongo que todos mis competidores tengan que asumir unos sueldos que ellos no pueden asumir o va a ser a costa de sus beneficios y, por tanto, a costa de su capacidad de crecimiento, mientras que yo estoy aquí y aquí estoy bien, ¿no? Bueno, pues ese mismo razonamiento se llevó a cabo en los años 80, 90 y demás con las regulaciones medioambientales y ahora, yo lo veo en España y ahora lo vemos con el tema del feminismo. O sea, la presidenta de un gran banco español hablando vamos, entendiéndose con el líder de Podemos, hablando de feminismo en los mismos términos. ¿Por qué? Porque eso al final desemboca en regulaciones que sí suponen unos costes para las grandes empresas, pero son costes que ellos pueden asumir, pero ya las medianas y las pequeñas no pueden llegar ahí. Entonces, en España ocurre, y no es el único país, pasa en muchos otros países, pasa en Alemania, pasa en otros países. Ocurre que las grandes empresas están protegidas por ese conjunto de regulaciones que para ellas supone un pequeño coste, pero para sus potenciales competidores que vienen desde atrás, pues son barreras que llegan a ser infranqueables.
Ok, a mí es que ese me parece, es un tema que es lo que decimos, ¿no? Que sorprende mucho a una persona de la calle que no, que quizá no lo entiende. Public Choice es fantástico, ¿no? Para explicaciones. Bueno, yo en principio tampoco, o sea, estoy viendo aquí un par de preguntas que podrían ser interesantes también, pero creo que de ciertas maneras la hemos podido contestar, ¿no? Bueno, uno de ellos, Nelson Quintanilla, me está preguntando si Estados Unidos es el pionero en la implementación del salario mínimo por el movimiento progresista. Es una pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Pues mira, te digo una cosa, es una pregunta muy interesante. Yo es que escribí precisamente un artículo hablando de este asunto, ¿no? Si nos volvemos al origen de esta charla, que es el origen del movimiento progresista en los Estados Unidos. Bueno, ese movimiento progresista estaba preocupado con la eugenesia, ¿no? Con la mejora de la raza. Y estaba preocupado también por cuestiones de índole religiosa y política. Es decir, eran años en los que venían inmigrantes de Polonia, Italia, Irlanda, Alemania, es decir, sitios católicos. Y entonces el movimiento progresista es el que favorece que se cierren las fronteras a la inmigración. También es el que favorece la eugenesia. Y entonces varios economistas de la época, pues Richarelli o muchos otros, asumen el salario mínimo como una forma de dejar fuera precisamente a aquellos que porque acaban de llegar a los Estados Unidos, porque todavía no dominan el idioma, porque no tienen una formación necesaria, por lo que sea, les interesa dejar fuera. Entonces, el salario mínimo no es más que eso. Es decir, yo pongo un nivel de salario, por debajo de ese nivel no te permito trabajar. Y entonces se entendió, se concibió el salario mínimo como un mecanismo que precisamente favorecía eso, favorecía la eugenesia social, ¿no? Y es curioso cómo esta idea no ha desaparecido del todo, y de hecho hay un artículo, tú te acordarás, Will, de Dukakis, que fue candidato demócrata a las elecciones presidenciales. Pues este Dukakis tiene un artículo en el New York Times, sí, en el año 96, creo recordar, en el que él proponía exactamente eso. Es necesario imponer un salario mínimo, lo decía de una forma, digamos, escondida, pero por otro lado bastante clara, para que expulsara a gente que es que no queremos que prospere en nuestro país. O sea que la pregunta está muy bien tirada. Uh-huh. Ok. Muy bien, José Carlos, pues por mi parte ya está. Tenía un par de preguntas más, pero a lo mejor las podemos discutir tomando una caña Allí en Madrid en verano, espero. Muy bien, eso espero. Muy bien, pues también quería dar las gracias a nuestra audiencia, a todos los que han participado, y quería invitarles a seguirnos en nuestras redes, @ufm.epri. Tenemos una nueva web también para quien quiera visitarla, y canal de Facebook para donde podéis ver y conocer los otros eventos y actividades que estamos haciendo. Así que, por mi parte, nada más. Dar las gracias también a la facultad de nuevo y a la universidad por darnos este espacio, y al equipo de New Media, que siempre hace un trabajo fantástico ayudándonos con toda la realización. Así que, por mi parte, nada más. Un fuerte abrazo, José Carlos. Un abrazo, Will, a ti y a todos vosotros. Muy bien. Hasta luego. Antigua es such an amazing, special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido dos días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín, y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The co-creation forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubiese pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad.
en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM. El mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.